En instantes, en Perros en Acción, presentaremos las características generales de la sorprendente raza Staffordshire Bull Terrier. La señora María de la Piñeiro Aramburu nos informa cómo llega a su prestigioso criadero, la raza Gran Boyero Suizo. En una entrevista exclusiva, el señor Gunther Diegel nos informa cómo se involucró con la raza ovejero alemán y cómo llegó a ser un prestigioso juez de adiestramiento. Entre los 10 mejores ejemplares de la exposición del Club Canino Gran Norte, la jueza all-rounder Elisa Handel deberá seleccionar al ganador del show realizado en la ciudad de Escobar. Bienvenidos, aquí comienza Perros en Acción. Auspician este programa. Federación Cinológica Argentina. Nuestro objetivo, fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas. Moreno, 1325, Buenos Aires. Teléfonos 4383-0031 y 4384-7714. Canfield Premium Dog Food. Alimento completo que asegura la más cuidada selección de materias primas, combinadas según la fórmula profesional, llevada a cabo por reconocidos nutricionistas y médicos veterinarios. Canfield ya es parte de la vida de nuestros más fieles amigos. Argentina, ciudad de Escobar, a 53 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. En el predio Fiesta de la Flor, la señora Elisa Handel está examinando la sorprendente raza Staffordshire Bull Terrier. Según la clasificación de la Federación Cinológica Internacional, pertenece al grupo 3, Terriers tipo Bull, sin prueba de trabajo. Su origen es Gran Bretaña, donde alrededor del año 1860 fue utilizado para desarrollar la raza Bull Terrier. Los Staffordshire Bull Terrier son mascotas de trato muy cordial con las personas. En su país de origen se le denomina perro niñero. Es un animal de pelo corto que puede ser de color negro, atigrado, rojo y blanco, pudiendo tener cualquier color excepto el negro y fuego y el color hígado. La historia cuenta que fue en Staffordshire, Inglaterra, donde estos perros tuvieron su mayor representación, ya que era común entre los mineros de la zona llevarlos al trabajo para realizar combates durante los descansos. A veces con fines de distracción y otras con el afán de ganar algún dinero extra para sobrellevar la pobreza extrema de la época. La condición de la prohibición hizo seleccionar un tamaño más pequeño, aunque también a efectos prácticos para la vida en familia, ya que muchos de ellos no podían permitirse más de un perro y tenía que convivir con ellos. Para estar en un piso con toda la familia, era imprescindible que los perros fuesen afectuosos con las personas y confiables. Es tradicionalmente un perro de valor y tenacidad insuperables, bien balanceado y de gran fuerza para su talla. Muestra un movimiento libre, vigoroso y ágil, sin mucho esfuerzo. Su utilidad original fue la de perro de pelea, y una vez prohibidas, se desempeñó como un efectivo cazador de ratas, guardián de la familia y de las propiedades. Es una raza que cuenta con sus admiradores y sus detractores. El aspecto de perrito fornido, en algunas personas, no siempre causa buena impresión a primera vista, aunque cuando lo conocen, terminan seducidos por su inteligencia y simpatía. Es muy cariñoso, en especial con los que le dedican tiempo extra para jugar y pasear. Curiosamente, no es una raza muy difundida en Latinoamérica, aunque los criadores especialistas que se dedican a la protección y desarrollo de la crianza del Staffordshire Bull Terrier ostentan ejemplares de excelente calidad. 4 ejemplares en esta final de raza Staffordshire Bull Terrier. La señora Elisa Handel elige al ganador. Su nombre es Vulcan Lucas, un macho nacido el 11 de junio de 2004. Un ejemplar presentado por Natalia Pellerano. Su expositor es Adrián Ottoboni.
no te pierdas el próximo bloque. La señora María Adela Piñeiro Aramburu nos informa cómo llega a su prestigioso criadero, la raza Gran Boyero Suizo. Informate, seguí viendo Perros en Acción.